Y pongan muchísima atención porque este tema les interesa. Si tienen automóvil y en alguna ocasión... Salen de su casa y quieren utilizar algún estacionamiento público, esto les va a interesar porque, por supuesto, está con nosotros nuestro especialista y experto salvador de los derechos del consumidor, Sergio Montesuma. Esta mañana, Sergio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Señora. Oye, Gracias. qué terror los estacionamientos públicos a veces. Totalmente de acuerdo contigo y esto se debe a que, eh, en gran medida, es el desconocimiento de los consumidores en cómo hacer efectivos sus derechos. Eh, un consumidor, ¿a qué tiene derecho, Jimena? Tiene derecho a recibir un servicio de entera calidad, a que le respeten el precio, las tarifas, los términos y las condiciones. Pero de pronto hay consumidores que pretenden ingresar a un estacionamiento y hay un letrero que dice, bueno, seis pesos la media hora, estupendo, se incorpora directamente al estacionamiento. Cuando sale, es el problema porque le pretenden cobrar tarifas superiores a las que están marcadas. Y, y hay proveedores que expresan, bueno, es que acaba de cambiar la tarifa el día de ayer, así es de que yo le tengo que cobrar. O de pronto es un día jueves, un día viernes o un día sábado en algún estacionamiento de la zona centro o de zona río y cobran tarifas eh, establecidas como... De fin de, de semana. De, ¿no? de fin de semana, establecidas como 40, 50 o 70 pesos. Pero si no se lo hacen del conocimiento a usted, amigo consumidor, usted no tiene la obligación de pagar esas tarifas, so pena de que le hayan referido inicialmente que le cobrarían esa tarifa. Y además no está publicitado pues, en el exterior del establecimiento, ¿verdad? Que hay un cambio. Que hay un cambio, en efecto. Ahora, o que esa será la tarifa. Sí, claro. Es que eso es por un lado, ¿no? La cuestión de las tarifas que te la cambian a la mera hora, pero... Sergio, qué terror cuando se te maltrata el boleto, cuando se te moja el boleto, cuando no lo encuentras y de verdad entras en pánico de que no, me va a salir más caro que la gasolina de todo el día. Sí, claro, y de hecho, eh, hay, eh, vamos a partir de la base que hay, por ejemplo, un consumidor hipotéticamente que el boleto se le perdió y se ve inmerso en un vía crucis porque los mismos proveedores refieren boleto perdido paga 200 pesos tendrían primero ellos que acreditar en algún letrero en la parte inicial de la misma del mismo estacionamiento que por lo pronto le están haciendo al consumidor del conocimiento esa particularidad y aún así que estuviera previsto en esa parte ellos tendrían la obligación de sustentar definitivamente que el consumidor tiene porque puede ser un consumidor que haya eh, ingresado eh, 30 minutos antes y por qué tendría la obligación de pagar una tarifa completa como boleto perdido entendiéndose esto que el proveedor llegue a la conclusión de que quizás puede tener todo el día entonces yo creo que en esta parte si hay un mecanismo en donde el consumidor pueda acreditar de manera fehaciente que tiene el 30 minutos, una hora o dos horas en el estacionamiento, o cómo acreditar el tiempo que ha permanecido, el, el, el consumidor tendría la obligación de pagar lo que ha consumido en el tiempo, pero no propiamente sujetándose a lo que el proveedor refiere, de que boleto perdido paga determinado tiempo. Pero hay otro supuesto, ¿verdad? De que un consumidor ahorita si deseas... Exacto, este, es okay. que estábamos platicando y me platicaba Sergio Fuera del Aire, que hay un caso real de un consumidor que se le moja el boleto, Sergio, y no hay manera de que la persona de estacionamiento le haga válida la lectura porque dice que si está mojado cuenta como boleto perdido. Se te mojó, yo voy a hacer de cuenta que se te perdió. ¿Cómo eso, es esto? eso es aberrante, definitivamente, porque independientemente que llegaran ellos a la conclusión, es decir, el proveedor de estacionamientos que, que cuenta como boleto perdido, sin lugar a dudas están simulando un acto. ¿Por qué? Porque el boleto no se ha perdido, prueba de ello es de que el consumidor lo trae físicamente y tiene la manera de cómo entregarlo físicamente. Y si, el lector, si ellos llegan a la conclusión que el lector no le puede generar, es decir, la lectura del tiempo, pero finalmente las máquinas las manejan humanos, ellos tendrían el mecanismo y el método para insertar el horario y cobrarle el horario que el consumidor haya vaya consumido en el tiempo de su permanencia en ese estacionamiento. ¿Por qué no boleto perdido? Porque el boleto no se ha perdido, físicamente el consumidor lo puede exhibir y lo puede entregar. Que ellos lleguen a una conclusión diversa es una situación muy particular de ellos porque estarían violentando la ley federal de protección al consumidor. En este caso en particular, si el consumidor pagó los 100 pesos o los 150 y le cobraron como boleto perdido, espero yo que el consumidor haya sido muy previsor y haya conservado, haya guardado ese boleto y te aseguro que por conducto de Prodeco haremos todo lo posible por la vía legal para que esos 100 pesos lo recupero esos 150 y además de manera adicional estaríamos pidiendo una compensación. Claro, porque además, ¿cuántas veces nos ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado que el boleto ni se moja, ni se dobla, ni se nada y cuando llegas a la máquina no lo lee. Y eso no te lo van a, a contar como boleto perdido, entonces, porque sí a veces los boletitos traen errores de sistema y tú tienes que, oye, no lee mi boleto, mira, no sé qué y pierdes tiempo. Porque si a ti se te moja, te lo van a contar como boleto perdido cuando, aunque son máquinas, pues de repente hay errores, Sergio. Totalmente, de hecho ven la manera de ellos de cómo sacaron una ventaja desmedida y esto es en agravio de los derechos y de los intereses del consumidor, de los intereses económicos. Pero fíjate, esto sucede muy eh, rápidamente porque hay consumidores que dicen, bueno, es que ¿por qué reclamar 100 pesos o 150? En la medida que el consumidor continúe consintiendo ese tipo de prácticas abusivas. Es en esa medida que no estaremos nosotros contribuyendo a fomentar una cultura del respeto de los derechos del consumidor. En el momento que el consumidor sea enfático... Y sea muy férreo en defender sus derechos como tal, en esa medida a ese proveedor lo pondremos en su justa dimensión y en lo sucesivo respetarán de manera irrestricta los derechos de ese consumidor. Y de todos, por supuesto. Claro, porque a veces decimos, ay, son 30 pesos, son 50 pesos, pero son 30 o 50 pesos que tú le estás regalando a ese establecimiento y que nadie te los va a regalar a ti y que si tú te estacionaras el establecimiento no diría, bueno, te regalo 30 pesos para que los apliques. Entonces, yo le quiero preguntar a Sergio qué tenemos que hacer, pero nos. Tenemos que ir a una pausa, no se preocupen. Regresando del corte y después de que Ángel nos dé esta información, vamos a seguir platicando con Sergio Moctezuma de qué hacer cuando nos encontremos envueltos en una situación de abuso en algún estacionamiento. Vamos contigo Ángel. Y estamos de regreso aquí. En como cada mañana seguimos platicando con Sergio Moctezuma sobre nuestros derechos como consumidores en establecimientos públicos. Y yo quiero que me diga, Sergio, qué significa o por qué en todos los estacionamientos vemos estos letreros de... No nos hacemos responsables de ningún daño al vehículo, ni de pertenencias robadas, ni de nada, de nada, cuando se supone que tú como consumidor te quedas en un estacionamiento público como por seguridad, para que tu carro se quede resguardado de mejor manera que dejarlo en la calle, y resulta que no. ¿Por qué? Claro. Eh, definitivamente ese tipo de letreros están prohibidos, porque vamos a partir de la base que los derechos de los no. consumidores, Jimena, público. Eh, que nos está escuchando y viendo, los derechos de los consumidores son irrenunciables. Y aún así, que el letrero establecido en los, los boletitos implicara que de pronto eh, usted regresa y el vehículo ya no se encuentra en el estacionamiento Ay, no. y, le, y le refieren, <laughs> oiga, ¿ya, ¿ya usted le dio lectura al reverso de su boleto? Pues sí. Pues es que ahí viene que no nos hacemos responsables en caso de robo de daños, etcétera, etcétera. Bueno, yo le quiero decir, amigo consumidor, que claro que sí se puede hacer efectivo ese derecho, pero ellos ven la manera de cómo enviar la señal al consumidor para que de pronto el consumidor diga, bueno, ya no puedo hacer nada definitivamente, ya el vehículo se lo robaron. Y pues estaré atento a ver si aparece en los próximos días, pero claro que sí puede hacer. Por la vía del derecho del consumidor, por conducto de Prodeco, claro que podemos nosotros interponer una reclamación ante la propia autoridad para efectos de que ese proveedor eh, comparezca en una audiencia que se va a establecer y pues eh, que rinda cuentas y que en este caso ver la manera de cómo le paguen su vehículo y que usted acredite la propiedad. Pero en esos casos, cuando llegara a suceder, Jimena, es vital que el propio consumidor. Solicite la presencia de la autoridad es decir, de una unidad de policía, ¿para qué? Para que tome constancia de lo que está sucediendo y no que el consumidor se vaya y después no haya elementos como acreditar lo que sucedió ese día a esa hora. Igual con algún maltrato, algún rayón, algún cualquier cosa. Que o algún robo de carro? batería. O algún robo de batería que platicábamos fuera del aire que en ocasiones ya ha sucedido, ¿no? Que la persona llega a tratar de prender su carro no prende, ¿cuál se robaron la batería? Amigo consumidor, usted está solicitando un servicio y está eh, con el ánimo de pagar lo que usted consuma de la permanencia de su vehículo en el interior de ese estacionamiento. Entonces, por lo tanto, tiene la categoría como consumidor y usted tiene derechos, pero es importante, Jimena, que los hagan efectivos. Y en el supuesto hipotético, que no llegáramos a tener éxito por la vía del consumidor, por la vía civil, a través demandando por la vía civil daños y perjuicios, claro que ese proveedor tendría que pagarle lo equivalente al costo de su vehículo, porque usted estaba solicitando, pero es importante que su boleto lo conserve, porque si no lo conserve entonces, ¿cómo va a acreditar usted la relación de consumo el interés que usted tuvo en dejar ese vehículo en ese momento? Y lo mismo cuando efectuamos un pago que ha sido abusivo, tenemos que conservar todo, porque también eso pasa, Sergio, no nos dan ticket de cuánto pagamos nada más. Entregamos el boletito, es tanto y nos abren la plumita y a veces no nos dan ticket de que ya pagamos. Claro, y es importante que los consumidores y siempre soliciten su recibo. Si no les dan un recibo impreso de la caja, pues eh, sí les pueden dar un recibo que cuando menos lo haya firmado y cuando menos lo haya sellado la persona que se encuentra en el, en el interior de esa caseta de ese estacionamiento, porque eso es fundamental. De lo contrario, cómo podemos acreditar que nos cobraron? Eh, alguna cantidad determinada si no acreditamos con el recibo que realmente ese abuso fue indebido o excesivo. Porque no nos salvamos, ¿verdad, Sergio? Te pregunto, porque no puedes ponerte en ese momento a decir no, no voy a pagar porque mis derechos, etcétera, etcétera. En ese momento, pues te amolaste, tienes que pagar. Ya, vas, ya va a ser, ya va a estar en ti cuál es el procedimiento que vas a seguir para recuperar tu dinero. Totalmente, de hecho, ese procedimiento nosotros lo podemos llevar a cabo en cuestión eh, a través de una conciliación telefónica y en la mayor parte de las ocasiones tenemos éxito porque los proveedores, con estos seis años que tenemos constituidos como asociación civil, ya nos conocen. Entonces, saben, ellos, ¿saben <laughs> ellos que vamos por los abusos, tanto de mayor cuantía, sin lugar a dudas, de 100, 200, 300 mil pesos, pero también por los abusos de mínima cuantía, porque en esos abusos no se erradican, no se terminan y nunca se van a concluir si el consumidor no alza la voz y en la medida que les pongamos a ellos un freno, es en esa medida que estarán respetando los derechos del consumidor. Claro, oye Sergio, tenemos una llamada con una duda respecto a los derechos del consumidor, no tiene que ver con la parte de estacionamientos públicos, pero aprovechando que estás aquí y que nuestro público te quiere consultar, claro. nos llamó una persona que dice que su hija realizó una compra en la calle, ya sabes, en estos carros, vehículos que venden diferentes tipos de artículos hizo una compra ahí y la persona dueña del vehículo le dijo, no te preocupes, mira, si te doy 15 días de garantía, si quieres cambiar el producto, regresarlo, lo que sea, tú vienes y no pasa nada, yo te lo cambio sin ningún problema. Resulta que esta chica fue a intentar hacer un cambio en ese producto antes de que se cumplieran los 15 días y esta persona le mencionó que tiene que pagar 200 pesos para hacer efectivo esos 15 días de garantía. ¿Qué pasa ahí? Claro, primero tendríamos que conocer qué tipo de producto es. Eso es fundamental, va a decir el público consumidor, ¿por qué? Bueno, que no sea un producto perecedero, ¿verdad? Vamos a partir de la base que no es un producto perecedero, pero es una situación un poco compleja porque en el supuesto hipotético que no quisieran brindarle una solución de manera directa a la consumidora, tendríamos nosotros que presentar una reclamación, entonces la autoridad nos va a solicitar un, un domicilio fiscal. Del establecimiento, y al no tenerlo, entonces, ¿cómo le van a notificar legalmente de que tiene que comparecer el día y hora en determinado, pues, eh, ante la propia autoridad, verdad? Sin embargo, en este caso en particular, si el consumidor nos contacta, haremos lo posible para eh, analizar con detenimiento ese recibo y, pues, tratar de ayudarle, de brindarle los servicios de manera gratuita, que eso es fundamental para que el proveedor cumpla su palabra en función de lo que escribió seguramente en, el propio, en la propia nota, porque si está insertado en la nota, eso quiere decir que entonces el consumidor lleva una cierta ventaja hasta cierto punto. Pues ahí está, entonces vale la pena revisar el caso. Con Prodeco para poder hacer efectivos sus derechos y para esto, ¿por qué no nos das todos tus medios de contacto? Sí, claro que sí, es el número 688-0987, y por supuesto es importante que nos contacte vía Facebook o Twitter. Y también eh, yo hago un exhorto a algunos empresarios de la localidad para, para que eh, emprendan un plan piloto, que vean la manera de cómo no cobrar el estacionamiento público que brindan en los centros comerciales una o dos semanas y les aseguro que en esa medida habrá más consumidores que asisten a generar una mayor derrama económica y se podrán beneficiar ellos. ¿Para qué cobrar si finalmente van a erogar un gasto los consumidores en los diversos eh, locales comerciales que venden bienes, productos y servicios? Uy, eso estaría maravilloso, ¿no? Y lo vemos en Estados Unidos que sucede muy seguido. La mayoría de los estacionamientos en Estados Unidos que visitamos no pagan precisamente porque es como parte del servicio del centro comercial para que tú vayas y puedas generar la derrama económica ahí. Es correcto, un estímulo, ¿verdad? Adicional. A mí me gusta tu propuesta. ¿sí? Ah, no, o sea, ojalá, que la, ojalá que la adopten, ¿verdad? Muchísimas gracias por iniciar esta semana con nosotros.